Para mí el Big Day es más que un evento, es un reconocimiento a la biodiversidad. Realmente una oportunidad para ver a las aves libres volando en su hábitat natural. Es una experiencia mágica. Un día grande literalmente es cuántas aves puedes registrar en 24 horas. Bueno, en la mañana hemos empezado a las 4 de la mañana, hemos tomado desayuno a las 5 y media y a las 6 hemos vuelto a salir. Felizmente el día está bien porque está nublado, no hay mucho sol. Hemos tenido una buena mañana bien productiva, por eso estamos concentrándonos en reconocer aves por oído. Pero esperemos que eso cambie cuando usemos un poco de la cocha y las torres de observación, ¿no? Mucho y estoy segura de que mi grupo también, de nuestro líder Fernando y también de César. Es increíble cómo solo con escuchar un ruido, bueno, un sonido que produce un ave, son capaces de detectar en solo un momento de qué ave se trata, ¿no? Chicos, voy a probar una especie que probablemente se encuentre por acá. Ok, ahí lo tengo. Sí. Yeah. Ve en esta rama diagonal, si tienen algún obstáculo, esperen que se siga moviéndose. En algún momento ustedes van a tener buena vista. Bueno, mi función en este caso ha sido de liderar un equipo conformado por 3 participantes y un guía local. Escuchaba algo. Yo lo reconozco, pero tenía que hacerle escuchar a los chicos que participaban para que me digan si está correcto o no es correcto, y se contaba recién uno. Y la otra era visual, y la visual tenía, yo encontraba algo y le decía, hay tal cosa ahí, pero yo le decía, saquen el libro, entonces veían el libro, entonces decía, ok, es este. El día está un poco nublado, no hemos podido ver muchas aves como teníamos pensado, pero igual sí, hemos podido escucharlas, hemos podido ver también otro tipo de animales. Habían terrenos marcados, habían terrenos que eran barrosos, teníamos que ir con nuestras botas, nos hemos hundido, por suerte nadie se cayó, pero es maravilloso caminar por la selva, hemos visto unos paisajes hermosos, hemos subido una torre de 30 metros y de ahí la vista era maravillosa. He podido observar variedad de aves en el recorrido que estamos haciendo y me permite conocer un poco más acerca de lo que hay y lo que existe aquí en Tambopata. Este es el quetzal que seguimos probando y no contesta en ningún lado. Es un ave grande, como un trogón, pero más gordo. Es todo gris, con una ceja bien prominente, blanco. Vean bien, es un negro. Ok. El grupo de los chichiriches para poder hacer la entrega del premio. Gracias a PromPerú por esta oportunidad y finalmente invito a todos los peruanos a participar. Uno no se imagina cuando participa en un juego, ¿no? Pero ha sido realmente increíble.